Y vamos a empezar con el primer tema, y el primer tema es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole siempre es conveniente, a mí me gusta y cada vez lo tengo más claro, que es como mejor me entero, es mirar desde arriba las materias, hacer una como esa, a ver, en programación, en los métodos de programación, el bottom top y el up down son dos, uno es hacer de abajo arriba y otro es de arriba abajo. Yo cada vez estoy más convencido que el mejor sistema es siempre de arriba abajo. Es decir, primero ver la perspectiva, ver a dónde tienes que llegar, ver lo que tienes que hacer y luego ir atacando cada una de las partes. Pues en este caso lo mismo. Vamos a empezar el primer tema, pero el primer tema no es un tema aislado. Es un tema en el que vamos a plantar las bases, en el que vamos a ver lo que es el álgebra de Boole. O sea, ¿y qué es eso del álgebra de Boole? En fin, nosotros cuando éramos chavales en la escuela, pues ya sabemos que hacíamos problemas. Pues era, si en un saco de patatas hay una y mil patatas y cada patata vale 2 euros, ¿cuántas vuelta el saco? Claro, lógicamente teníamos que pasar primero por el aro y pasar por el álgebra. Decíamos, sí, pero primero tenemos que aprender la tabla de sumar y luego la resta, multiplicar, dividir, y luego tenemos que aprender a hacer operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, y te pegabas unos años que estabas haciendo un montón de cosas y dices, ¿y para qué estoy haciendo esto? Llegaba el caso de que luego te aparecían los problemas y lo que no te buscaba eran los problemas, porque había que pensar. Entonces, en este caso es algo parecido. Tenemos que ver este primer tema en el cual vamos a abordar el álgebra de Boole. Vamos a abordar los principios en los que se asientan todas las dos partes principales que componen la lógica digital, que es la combinacional y la secuencial. La combinacional es aquella lógica en la que los elementos de salida dependen en todo momento y única y exclusivamente de los valores de las variables de entrada. Un ejemplo típico de un circuito combinacional es las luces. Encendió la lámpara por medio del interruptor. Interruptor cerrado, lámpara encendida. Interruptor abierto, lámpara apagada. Punto pelota. Combinacional. Sin embargo, hay otros elementos que son los secuenciales, que es en los que se asienta precisamente el principio de funcionamiento del ordenador, en el cual lo que me dicen los circuitos secuenciales es que los órganos de salida dependen de los valores que tienen las entradas en ese momento y de los valores que hayan podido tener anteriormente. Ejemplo típico, el automático de una escalera. Los pulsadores sin actuar, la luz apagada. Le doy a un pulsador, luz encendida. Parece combinacional, ya, pero suelto el pulsador y la luz sigue encendida. O sea que hay algo ahí que estamos igual que estábamos, pero ahora antes la luz apagada y ahora encendida. Entonces ese es un sistema secuencial. Entonces, claro, ¿eso en qué se basa? Se basa en una serie de principios que es, entre otras cosas, el álgebra de Boole. Entonces, ¿qué es esto del álgebra de Boole? Bueno, pues este George Boole era un matemático que desarrolló una herramienta para que lógicamente en 1894 no había computadores, claro, pero desarrolló una herramienta para intentar solucionar los problemas, las cuestiones más que los problemas, en función de dos únicos estados, el estado sí o el estado no, el estado 0 o el estado 1. Entonces, bueno, eso ya lo desarrolló, y bueno, pues posteriormente lo que se hizo, bueno, pues surgieron, sí, siguió trabajando, aparecieron los primeros computadores, entre comillas, y en estos computadores pues se vio que ha sido una evolución curiosa, porque yo he sido joven, aunque no parezca, y había unos amplificadores en aquella época que llamaban amplificadores operacionales, que igual alguno pues ahora los conoce. Se les llama hoy en día amplificadores operacionales o también amplificadores diferenciales. Y se les llamaba operacionales porque fue el primer intento de realizar un computador, porque eran unos elementos en los cuales se hacían operaciones aritméticas de sumar, restar, multiplicar y dividir, pero en un nivel analógico. Eran unos circuitos en los cuales yo decía, no, es que si yo meto aquí un voltio, si meto aquí un voltio, como esto es un sumador, a la salida tengo 2 voltios. O si yo meto aquí un voltio y meto aquí un 2, como esto es un multiplicador, a la salida tengo 2 voltios. Entonces, los valores, las magnitudes, se venían en función del nivel de señal analógica que yo tenía. Entonces, bueno, se empezó a trabajar con eso, se empezaron a sacar los primeros circuitos computacionales, pero enseguida se vio que aquello tenía el recorrido muy limitado. Había un montón de problemas.
que no os voy a explicar porque no tenemos tiempo, pero había un montón de problemas. Entonces, bueno, pues se decidió que pues hay que cambiar de tercio. Si queremos hacer un circuito computacional, nos tenemos que olvidar de la electrónica analógica y nos tenemos que centrar en la digital. Y eso es lo que se hizo. Entonces, ¿la electrónica digital en qué se basa? Se basa en tomar como elemento base un interruptor, en el cual yo en el interruptor tengo dos estados, abierto, cerrado. Y tomar como elemento base una carga, en la cual yo en esa carga tendré tensión o no tendré tensión. Es decir, o sí o no. Es decir, o cero o uno. En el caso de un elemento de entrada de un interruptor, decimos cero cuando el interruptor está abierto, uno cuando está cerrado. En el caso de una carga, yo diré cero cuando la lámpara está apagada, uno cuando la lámpara está encendida. Entonces, en función de eso, se arrancó y se echó a andar. Y fue, bueno, pues, de aquellos polvos, estos barros. Y hoy en día es donde estamos. Hoy estamos en unos sistemas computadores muy complejos, en los que, por muy complejos que sean, todos simplemente se basan en que tienen internamente unos elementos que o están abiertos o están cerrados. Lo que pasa es que son muchos. Entonces, como son muchos, podemos hacer funciones muy complejas. En función de todo ello, pues Alfred Boole lo que hizo fue establecer los principios de la álgebra de Boole, por lo mismo que estamos utilizando nosotros en la matemática diaria. El primer concepto con que nos encontramos en matemáticas es el concepto de función. ¿Y qué es una función en matemáticas? Pues una función es una representación de una serie de variables de entrada relacionadas entre ellas con las operaciones, en este caso aritméticas correspondientes, de forma que el resultado de esa combinación me va a dar un resultado de salida. Pues aquí exactamente igual. ¿Qué va a ser una función según el álgebra de Boole? Una representación en la que yo voy a escribir función de E. Y esto es bastante importante. Muchas veces se olvida el paréntesis este. Yo os aconsejo que lo hagáis. Función de ABC, en este caso, es decir, lo que me está diciendo esta función es que es la representación de la respuesta de un elemento, o sea, de un circuito que en este caso va a tener tres variables, la A, la B y la C. O sea, ya sé que tiene tres variables de entrada, A, B y C. Es lo mismo poner ABC que CBA. Bueno, lo mismo no es, parecido, ya veremos en qué cambia. En la que a continuación yo coloco un igual y lo que hago es representar en la parte derecha lo mismo que hacemos en las fórmulas de física, típico, pero no sé. Ahora mismo que se me tiene que ocurrir alguna, no se me ocurre. Pero bueno, yo aquí qué es lo que hago, represento las variables de entrada y la relación que existe entre ellas. En este caso lo que estoy diciendo es que la función de ABC, esta función de salida, es igual a A por B por C. Aquí no hay nada en medio, es lo mismo que en matemáticas, que representábamos o no ese puntito en medio, entre las variables, entonces aquí no se representa tampoco. Esto es A por B por C más no B. Entonces, B invertida, ya veremos eso, qué es lo que es, que multiplica a C más 1. Entonces, bueno, esa es la función, de acuerdo a los valores que tomen las variables de entradas A, B, C y D. Mira, aquí esto está mal. Tantos años y aquí la D no puede ser porque no está. No puede ser. Entonces, en función de los valores que tomen las variables A, B, C, en este caso la salida va a ser 0 o va a ser 1, no va a ser nada más que eso. Esa es la representación. La tabla de la verdad. ¿Qué me representa la tabla de la verdad? La tabla de la verdad me tiene que representar todas las posibles combinaciones de las variables de entrada y los valores que toman las salidas. Es decir, en este caso, esta función que yo tengo aquí, función de ABC, para representar la tabla de la verdad de la función de ABC, lo que yo tengo que hacer es representar una tabla en la que aparecen las tres variables A, B y C, y en una columna aparte o separada la función de salida, es decir, el valor que toma la salida. Y lo que yo tengo que hacer es representar aquí en la entrada todas las posibles combinaciones de las variables. Yo tengo que representar los valores que puede tomar A, B y C. Y los valores que puede tomar A, B y C es, primero, todos ceros. Luego, la C puede valer un 1. Luego, la B un 1 y la C un 0. Luego, la B un 1 y la C un 1. Y así sucesivamente. Y digo yo, ya, pero hoy, el orden en principio es lo de menos. Lo que va a ocurrir aquí es que para rellenar esa tabla, lo conveniente
no es que yo vaya contando en binario con las tres variables. Por eso os he dicho que es importante o interesante colocar aquí lo de función de ABC, que no va a ser al final de cuentas lo mismo que el CBA, como vamos a ver ahora. Es decir, si yo tengo que contar en binario, ¿cómo es? Esto es un poco peliagudo. En base 10, todos sabemos que lo que hacemos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando ya se me acaba, cuando yo llego a 9, como ya se me han acabado las unidades, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es poner al 0 las unidades e incrementar las decenas. Y vuelta a empezar. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Como ya se me han acabado las unidades, ¿qué es lo que hago? Pongo a 0 las unidades e incremento las decenas. 21, 22, 23, 98, 99. Como se me acaban las unidades, pongo a 0 las unidades e incremento las decenas. Porque claro, como las decenas valen 9 y ya se me han acabado, pongo a 0 las decenas e incremento las centenas. Eso es contar en decimal. ¿Y contar en binario? En binario va a resultar que yo solamente tengo, no tengo 10 dígitos del 0 al 9, sino que tengo solamente... Vale, ya está, listo. Yo solamente tengo dos números, el 0 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que contar con dos variables, yo voy a tener dos dígitos, es decir, la A, me voy a dejar que ponga la B y la C. Entonces, el primer valor que yo voy a tener es el 0. Lo mismo que en decimal tengo el primer valor, si tengo que contar en unidades y en decenas, es 0, 0. Y el siguiente, 0, 1, 0, 2, 0, 3. En este caso, 0, 0. Y después, el 0, 1. Y después, tengo que incrementar las unidades. Pero se me han acabado. Porque es que ya no hay más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner a 0 las unidades e incrementar las decenas, entre comillas. Y después, incrementar las unidades. Y después, incrementar las unidades. Pero como no me queda más, poner a 0. Como tengo un 1, incremento esto. Como no me queda más, lo pongo a 0. Y como tengo que tener 1, incremento las siguientes. Siguiente, 1, 0, 1. 1. Como este ya, 1. Se incremento y me llevo 1. Siguiente, 1. Siguiente, pongo esto a 0. Porque ya no queda más. Incremento el siguiente. Como es un 1, lo pongo a 0. Y me llevo 1. Incremento este, como es un 1, me llevo a 0 y me llevo 1. Y así sucesivamente. Es un rollo. A principio es un rollo, luego ya de coger la onda. Yo lo que os hago esta semana, practiquéis con esto. Dice, pues mira, yo soy más chulo que el Pupas. Voy a contar en binario del 0 al 16. Y que lo intentéis, que os va a costar, pero lo tenéis que hacer. O ahora o más tarde lo tenéis que hacer. Entonces, pues mira, ya que no es una cosa tan complicada, lo hacéis ahora. Por eso yo aquí, cuando tengo que poner todas las posibles combinaciones, lo que hago es ir contando el binario para que no se me olvide ninguna. Porque alguien habría dicho, oye, ¿por qué has empezado por el 0 y luego el 1, luego esto? Pues ¿por qué? Pues porque si yo voy contando el binario de 0 a... ¿Cuántas variables de entrada tengo aquí? 3 variables. Con 3 variables, en binario tengo una capacidad de 2 elevado a 3 combinaciones. Es decir, yo sé que con 3 variables voy a contar un total de 8 combinaciones. Pero cuidadín, 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 que estamos en binario y en decimal. Lo que pasa es que siempre en decimal tenemos la mala costumbre de empezar a contar por el 1 y al pobre 0 nadie se acuerda de él y luego nos da un montón de problemas. Entonces hay que empezar siempre por el 0. Es decir, yo con esto voy a poder contar del 0 al 7. Entonces, ¿el 0 cuál es? Este, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya sé que he recogido todas las posibles combinaciones. Punto. Y a continuación, en la tabla de la salida, en la columna de salidas, lo que voy a tener yo es representadas los valores de las salidas. Es decir, yo aquí estoy viendo que cuando las tres entradas son 0, la salida es 0. Que cuando la C es un 1, la salida es 0. Mejor, he dicho mal. Que cuando solo la C es un 1, salida 0. Que cuando solo la B es un 1, salida 0.
que cuando solo B y C son un 1, salida 1, que cuando la A es un 1 y B y C no, salida 0, salida 0, salida 1 y salida 1. Y yo en esta tabla de la verdad he representado todas las posibles combinaciones que tengo en las variables de entrada y los valores que toman las salidas. Es la única opción que tenemos de representar completamente. Esto nos va a servir para representar, para ver completamente cómo funciona cualquier circuito, no ya electrónico, ¿no?, sino incluso eléctrico, electrónico, neumático, del tipo que sea. Entonces ya tenemos dos cosas. Por un lado tenemos cómo se representa la función y por otro lado cómo hacer la tabla de la verdad. De esta tabla de la verdad sale esta función, que todavía no sabemos cómo, o también podríamos decir que de esta función sale esta tabla de la verdad. El cómo ya lo vamos a ver. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son las operaciones elementales de la tabla de Boole. Yo lo primero que tengo que hacer cuando iba a la escuela es saber que hay una operación que es la de suma, otra la de resta, otra la de multiplicación y otra la de división. Y saber que la operación de suma se basa en que 1 más 1 es 2. Y a ver quién es aquí el guapo que me explica el porqué. 1 más 1 es 2. Todos sabemos que 1 más 1 es 2. Pero explicar el porqué es lo complicado. ¿Por qué? Pues porque es una álgebra. Es una cosa que está ahí, que es difícil de demostrar, pero que sin embargo vemos que efectivamente se cumple. Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cuáles son las operaciones elementales de la álgebra de Boole. Y las operaciones básicas elementales de la álgebra de Boole son estas que tenemos aquí. La adición, la intersección y la complementación. Y no hay ninguna más. Las básicas son esas. La de intersección, además, en este caso, voy a borrar esto. En este caso, son funciones en las que solo vamos a ver dos variables. La suma, todos sabemos que 1 más 1 más 1 es 3, pero cuando empezábamos a estudiar no empezábamos por ahí, decíamos, no, 1 con 2 variables me vale, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, y luego ya seguirás hacia adelante, entonces en este caso es exactamente igual. La unión o adición, la función unión o adición se representa como f es igual a A más B, se utiliza el símbolo más. Y lo que me dice es que esta función lo que hace es, cuando cualquiera de las dos entradas es un 1, la salida 1. Bueno, vale. Lo vamos a entender de otra manera, más sencilla, porque antes de haber computadores, hubo elementos eléctricos. Y el álgebra de Boole se aplicaba para los elementos eléctricos. Y una función equivale, una función o suma o adición, o función o, equivale a dos interruptores colocados en paralelo, el interruptor A y el interruptor B. De forma que si yo meto aquí tensión y conecto aquí una lámpara, pues yo diré, mira, pues esta lámpara estará encendida, será un 1 cuando A sea 1 o cuando B sea 1. Entonces eso es. ¿Y la tabla de la verdad cuál será? La tabla de la verdad será esta: función de A, función A más B, será todas las posibles combinaciones con dos variables, contando en binario el 0, el 1, el 2 y el 3. La salida será 1 cuando cualquiera de las entradas sea 1. Cuando las dos entradas sean 0, salida 0. Función lógica O. Punto. Ahí se acaba toda la complejidad. Y la función lógica, a esta se le llama, repito, unión, adición y sobre todo O. En inglés vais a encontrar mucho la función OR. En catálogos, sí, va a ser la OR. La otra función es la de intersección o producto, o lo que se conoce también como función I, en la que se dice que F es igual a A por B. En este caso, equivale, buscando el símil a dos interruptores, equivale a dos interruptores en serie.
De forma que yo diré que para que la salida sea un 1, los dos interruptores tienen que estar cerrados. Es decir, la tabla de la verdad de esto, de A por B, sería otra vez 0, 1, 2 y 3. Si cualquiera de los dos está abierto, si cualquiera de los dos es 0, salida 0. Para que la salida sea un 1, los dos tienen que estar abiertos. Y por último tenemos la de la complementación o de la inversión, en la que en ese caso ya no podemos trabajar con dos variables. Solamente la función de inversión es para una única variable y se representa tal que así, función igual a, en este caso, a invertida. ¿Qué quiere decir? Que si la entrada es un 1, la salida es 0. Y si la entrada es 0, la salida es 1. Eléctricamente, ¿cómo se puede hacer eso? Aquí desde luego es difícil de ver. Pero bueno, pues si tenemos algún eléctrico por ahí, y por lo menos esto conoce, esto se puede representar como un interruptor A que ataca a un relé, al cual yo le voy a meter tensión, y lo que hago es, este es un interruptor normalmente abierto, pues coger y aprovechar un contacto normalmente cerrado del relé. De forma que ahora esto está abierto, el relé está desactivado y este interruptor está cerrado. Es decir, si yo borro esto, me coloco aquí la lámpara y me coloco aquí una fuente de tensión, interruptor abierto, lámpara encendida. Porque esto está abierto, esto está desactivado, esto es un interruptor normalmente cerrado. Al estar normalmente cerrado, esta lámpara, le estoy aplicando tensión, circula una corriente y se enciende. Sin embargo, si yo cierro el interruptor, actúa este relé. Al actuar este relé me abre este circuito y al abrir este circuito me apaga la lámpara. Es decir, en este caso, la función A invertida, no se pone en función, si meto un 0, a la salida tengo un 1, si meto un 1, a la salida tengo un 0. Esa es una inversión. Eléctricamente hablando se hace así, electrónicamente hablando se hace con transistores. Y bueno, si tenemos oportunidad lo veremos. ¿De acuerdo? Claro, ya hemos visto las operaciones elementales. Ya hemos visto la operación de suma, o la O, la operación de multiplicación, o la Y, y la inversión. Lo que pasa es que ahora nos tenemos que aprender las tablas. El 1 más 1, el 1 menos 1, el 1 por 1, el 1 entre 1. Nos tenemos que aprender las leyes. En este caso son las leyes fundamentales de la álgebra de Boole. Y las leyes fundamentales de la álgebra de Boole son estas que tenemos aquí. Y vamos a empezar con ellas, pues bueno, en 10 minutos hasta donde nos dé el tiempo. Tenemos que aprenderlas, queramos o no queramos. Y la primera me dice que A más no A es igual a 1. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo la única manera que tengo de demostrar estas leyes es coger interruptores y trabajar con ellos. Es decir, ya A más no A, es decir, el circuito en este caso es A más no A. Esto es A y esto es no A. Me coloco aquí otra vez la fuente de tensión, me coloco aquí la lámpara y yo digo, bueno, ¿y esta lámpara cómo está? Ahora mismo encendida porque este interruptor está cerrado. Y si actúa, si cierro A, esto se cierra, pero esto se abre porque es ahí invertida. Es como un tándem, ¿eh? La bicicleta es tándem. Solamente que en este caso, cuando yo abro uno, el otro se cierra y cuando cierro uno, el otro se abre. Entonces, ahora mismo esta lámpara está encendida porque A está cerrado. Si abro A, como se cierra no A, esta lámpara sigue encendida. Es decir, que A más no A es igual a 1. Y eso hay que... no queda más remedio. La otra me dice que A por no A es igual a 0. Hemos dicho que la función producto son dos interruptores colocados en serie, de forma que en este caso uno es A y el otro es no A. Entonces, ahora mismo, lámpara apagada, porque A está abierto. Si cierro A, ya, pero si cierras A, aquí no se ve. Esto se podría ver así, un mecanismo
que me relacionan los dos interruptores. Si yo cierro A, abro no A. Físicamente igual lo podríamos ver así. Intentando dibujar la constitución interna de este circuito. A y no A. Intentando. Claro, yo ahora tengo A abierto y no A cerrado. Si yo cierro, si yo pulso esto, esto baja. Sí, pero al bajar esto, esto todavía se abre más. Pues claro, si yo cierro A, ¿qué es lo que hago? Abro no A. Pues cuando yo tenga A abierto, no A cerrado, lámpara apagada. Cuando tenga A cerrado, se me va a abrir no A y lámpara también apagada. O sea, que A más no A, C. Vas a decir, ¿esto para qué coño sirve? Ya vamos a ver qué sirve, ¿eh? Lo mismo que cuando decíamos, ¿para qué coño sirve que 1 más 1 es 2? O sea, no veíamos más allá de nuestras narices, es lo que nos pasa ahora. 0 más A, ¿a qué es igual? 0 más A es una función lógica O, en la que yo voy a tener A y en la que voy a tener en paralelo con A un interruptor que siempre va a ser 0. Bueno, si es siempre 0, esto está siempre abierto. ¿Yo a la salida qué voy a tener? Si yo me pongo aquí mi lámpara, si A está abierto, vale 0, la lámpara apagada. Si A vale 1, la lámpara encendida. Es decir, que la salida es igual a A. 0 más A igual a A. Siguiente, 1 por A. 1 por A, ¿qué va a ser igual? En este caso es A en serie con un interruptor que está siempre cerrado. Aquí si yo meto tensión, si A vale 0, lámpara apagada. Si A vale 1, lámpara encendida. O sea que si A vale 0, lámpara apagada. Si A vale 0, lámpara apagada. Si A vale 1, lámpara encendida. Con lo cual resulta que 1 por A es A. 1 más A es un circuito paralelo en el que yo tengo A en paralelo con un interruptor que está siempre cerrado, que siempre vale 1. Tú ya puedes abrir y cerrar el A, queda lo mismo. Que la lámpara estará siempre encendida por este otro camino. Con lo cual, 1 más A es igual a 1. 0 por A es A en serie con un interruptor que siempre está abierto. Tú ya puedes abrir o cerrar A, que esta lámpara no se enciende. O sea que 0 por A es 0. A más A, ¿a qué es igual? Son dos interruptores en paralelo que los dos son A. ¿Qué quiere decir eso? Pues más o menos viene a querer decir que es un tándem con un mecanismo de forma que cuando yo cierro uno, cierro el otro, y cuando abro uno, abro el otro. Es decir, si yo tengo A abierto, este está abierto y este también, con lo cual la lámpara apagada. Si yo cierro A, este está cerrado y este también, con lo cual la lámpara encendida. O sea que en este caso A más A es igual a A. Y A por A son dos interruptores en serie, otra vez, pero los dos son A, es decir, también tienen este mecanismo en el que si yo cierro uno, cierro el otro, y si abro uno, abro el otro. Con lo cual, pues bueno, pues es, en lugar de tener dos, es como si tuviese uno. Pues A por A es igual a A. ¿Qué más? A. No, esto no es que esté mal, ¿eh? O sea, esto no es que aquí hay un igual, ¿eh? Y que luego, no, no, no. Ahí lo que pone es que A doblemente invertida es igual a A. Todos sabemos que esto es A, que esto es A invertida. Es decir, que cuando A vale 0 esto vale 1 y que cuando A vale 1 esto vale 0. Y A dos veces invertida quiere decir que es igual a A. Mi máquina. Parece, ya digo, parece bobadas, pero vamos a ver luego que es esto. Tiene mucha, mucha, mucha utilidad. Más cuestiones que tenemos por ahí.
Pues tenemos la siguiente, que son las propiedades. Propiedades del álgebra de Moore, son parecidas algunas de ellas a las que teníamos del álgebra matemática, aquellas que había que aprender, te las aprendías, ibas al examen, te preguntaban, las ponías, y cuando terminaba el examen decías, ¿a qué me ha servido esto? Bueno, pues aquí se sirve para mucho allá y aquí también. La primera de todas es la conmutativa, que es muy sencilla, que me dice, la conmutativa con respecto a la suma, me dice que A más B es igual a B más A. Y con respecto al producto me dice que A por B es igual a B por A. Eléctricamente hablando, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es lo mismo esto, AB, que esto, ¿no? Hace una bobada. Claro, lo ves así, es una bobada. Bueno, pues vale, por lo menos quiere decir para qué. Cuando yo veo un esquema eléctrico, si veo esto, veo esto, veo esto, veo exactamente lo mismo. Que no es poco. Porque si vosotros le enseñáis a una persona que nunca ha tenido una relación con electricidad, le enseñáis este esquema y le enseñáis este, va a decir son distintos. ¿Por qué? Pues porque aquí el interruptor B está abajo y aquí está arriba. Él no sabe cómo funciona, por tanto, para él no es lo mismo. Le tienes que decir tú, sí, sí, que te digo yo, luego te explicaré cómo funciona, que esto y esto es lo mismo. O sea, ya les estaba explicando la ley conmutativa. Tontamente. Parece bobado, pero no lo es, ¿eh? Y a nivel de electrónica, un montón se aplica esta regla. Lo que pasa es que, claro, pasa lo mismo que a nivel de matemáticas. Tú nunca aplicabas la propiedad conmutativa con ese nombre. Pero cuando cogías una función en la que te aparecía ACB más física, física pura y dura, BCA, pues tú cogías y decías, para no liarme, yo voy a ponerlo así y ya está. Porque habías aplicado la conmutativa, tú no sabes lo que habías aplicado, pero lo aplicabas. O sea, habías aplicado la conmutativa. En este caso lo habéis aplicado con respecto al producto. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las estamos aplicando. La asociativa, esta ya la aplicábamos bastante, además a nivel de matemáticas. Aquello que sacamos, factor común. Saco factor común, la B. Pero aquello ya era la asociativa. Entonces en este caso lo mismo. La asociativa con respecto a la suma me dice que A más B más C es igual a A más B y todo ello más C, o también es igual a A más B más C. Y si me apuráis y la aplico a la conmutativa, también esto. Que bueno, esto sí tiene. Ahora no os lo puedo decir, el próximo día cuando veamos las preguntas lógicas. Entonces yo os diré, ya, y si aplicamos aquí la propiedad de distributiva o la asociativa, nos queda así. Ah, es verdad. La asociativa, esta es con respecto a la suma. Con respecto al producto me dice que A por B por C es igual a A por B por C, o también es igual a AB y todo ello por C, o si me apuráis, AC y todo ello por B. Entonces esta es la la asociativa se le llama así porque asocia, asocia términos. La distributiva, voy a borrar esto. Bueno, no, ya no. La siguiente propiedad es la distributiva. La propiedad distributiva lo que me dice es que la propiedad distributiva de la suma respecto del producto, la propiedad distributiva de la suma respecto al punto de por C es que A más B por C es igual a A más B multiplicado por A más B. ¿Y esto a dónde nos lleva? Da la sensación de que no nos lleva a ningún lado, pero vuelvo a insistir que cuando yo esté haciendo circuitos, esto me va a ser muy interesante. La otra distributiva es la del producto con respecto a la suma. Y la cual me dice que A por B más C es igual a A por B y todo ello
más A por C. Esa es la propiedad distributiva. Luego tenemos la siguiente ley, que es la ley de la absorción. Y la ley de la absorción, esta es muy importante y muy interesante. La ley de la absorción lo que me dice es que A más A por B es igual a A. ¿A qué es igual? Si yo aquí aplico la propiedad que acabamos de ver ahora, la propiedad distributiva, esto me queda que es igual a A más A multiplicado por A más B. Pero es que hemos dicho que A más A es igual a A. Es decir, lo hemos visto antes, que A más A es igual a A. Con lo cual, esto me queda que es igual a A por A más B. Y si no recuerdo mal, si yo ahora aquí aplico la propiedad, ya no sé ni lo que ando, pero no ando. Si aplico la propiedad distributiva, me queda esto, que es igual a A por A más B, ya no sé ni lo que ando. Me he quedado. Es que tonto. Perdonad que es que me he liado. Cosa más tonta. Si aquí saco factor común A, me queda A factor común de 1 más C. O si no, daros cuenta para que veáis que es verdad, si ya esto lo aplicase en la propiedad distributiva, ¿qué me daría? A por 1 más A por B. Como A por 1 es igual a A por A más B. Es decir, esto y esto es verdad. He hecho esta jugada. Yo digo que esto es igual a esto. Y para demostrarlo, por si no lo vemos, le doy la vuelta y veo que efectivamente es lo mismo. Entonces me queda aquí factor común A que multiplica 1 más B, pero resulta que antes hemos dicho que 1 más cualquier cosa es igual a 1. Un circuito cerrado en paralelo con cualquier variable es un circuito cerrado. Es decir, esto es igual a 1, o sea que esto es igual a A por 1. Y hemos dicho que A por 1 es igual a A. ¿Por qué se le llama de absorción? Porque me absorbe este segundo variable. Esta, como norma general, podríamos decir que en toda ecuación en la que yo tengo una serie de términos, en la que tengo una variable única, una, solo una, en uno de los términos, todos los términos en los que aparezca esa variable desaparecen. Es así de sencillo. Ya luego veremos algún ejemplo. Y ya lo veremos. Esta es la ley de la absorción. Otra, este otro, A por A más B. A por A más B. También esta es ley de absorción. ¿Esta a qué es igual? Yo si aplico aquí la propiedad distributiva, ¿qué me queda? A por A más A por B. O sea, A por A es igual a A, o sea que esto te queda A por A más B. Y acabamos de ver de que A más A por B es igual a A. O sea que también desaparece. Luego iremos aquí en los posibles. La ley de la absorción. Las leyes de Morgan. Estas son muy, muy importantes. Las leyes de Morgan son dos. Una me dice que la inversa de una suma es igual al producto de los inversos. Y la otra me dice que la inversa de un producto es igual a la suma de los inversos. Esto es una ley. Todos son leyes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no necesitan o que no se pueden demostrar. Yo lo único que puedo hacer para demostrar la ley de las leyes de Morgan es esta tabla de la verdad que tenemos aquí. Y este es un ejercicio interesante. Es decir, si yo tengo dos variables, si yo tengo las variables, voy a borrar esto para tener un poco de sitio. Si yo coloco las dos variables, A y la variable B. Como decíamos el otro día, todas las posibles combinaciones con las variables A y B es el cero. Contando en binario, espero que hayáis hecho
este ejercicio en casa, ir contando el binario, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y ahora lo que voy a hacer es una cosa, oye, aquí las leyes de Morgan me están diciendo, como he dicho yo, que la inversa de una suma es igual al producto de los inversos y que la inversa de un producto es igual a la suma de los inversos. Estas son las dos leyes. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que voy a hacer yo aquí va a ser poner esto. A más B, ¿a qué es igual? A más B, todo ello invertido, ¿a qué es igual? Vamos a ver. A más B. A más B es una puerta, una función lógica NOR. Es decir, es una O invertida. Es decir, si esto fuese así, A más B, ¿esto a qué sería igual? Bueno, 0 más 0, 0. Una puerta lógica O, una función lógica O. Es aquella que me da un 1 cuando una entrada O, la otra es un 1. O las dos. Es decir, 0, 0, 0. Una de las dos entradas es un 1, una de las dos entradas es un 1, las dos entradas son 1. Esto es igual el A más B. El A más B, todo ello invertido, ¿a qué va a ser igual? La inversa de la función A más B. Si aquí es 0 es un 1, si aquí es un 1 es un 0, si aquí es un 1 es un 0, si aquí es un 1 es un 0. ¿Vale? A más B. A continuación voy a poner yo aquí A por B. ¿A qué es igual A por B? La función lógica producto o lógica I es aquella que me da un 1 cuando una entrada I, la otra, son 1. Es decir, las dos tienen que ser 1. Como las dos son 0, salía 0. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1 es 1. A por B invertido es la inversa. Hasta ahora no hemos llegado a nada. En principio no hemos llegado a nada. Sin embargo, yo ahora voy a decir una cosa. Bueno, y ahora voy a poner yo estas dos entradas. A invertida y B invertida. Si A vale 0, no A vale 1. Si A vale 0, no A vale 1. Si A vale 1, no A vale 0. Y para la B, si B vale 0, no B 1. Si B 1, no B 0. Si B 0, no B 1. Si B 1, no B 0. Si yo ahora digo aquí, bueno, ¿a qué será igual no A más no B? Daros cuenta que yo al final tengo que tener las columnas correspondientes a las cuatro funciones. Al A más B invertido, al A por B invertido, al A no A más no B y por último luego haremos la no A por no B. Bueno, ¿esta función cuál sería? La función lógica O. Es decir, cuando una o la otra sea 1, como una y otra, como las dos son 1, salida 1. Como una es 1, salida 1. Como una es 1, salida 1. Y como las dos son 0, salida 0. Hasta ahora no estoy llegando a ninguna conclusión. Y por último, no A por no B. Para que la salida sea 1, las dos entradas tienen que ser 1. Es decir, en este caso es un 1. 0, 0 y 0. Yo ya he terminado. Y ahora digo, bueno, y bueno, o sea, sí. ¿Y a qué conclusión llegas? Yo voy a llegar a una conclusión. Y es que yo voy a buscar, para las mismas combinaciones de entrada, qué columnas de salida me dan igual. Porque si yo tengo varias columnas que me dan lo mismo para las mismas combinaciones de entrada, va a querer decir que esas dos funciones son iguales. Si yo en vez de poner esto, os tapo esto y os tapo esto, la parte de arriba, esto tapado, no lo vemos, y esto no lo vemos. Y yo os digo, mira, para estas combinaciones de entrada, para cuando los dos son ceros, este me da un 1 y este también. Para un 0-1, este me da un 0 y este también. Para un 1-0, este me da un 0 y este también. 1-1, este me da 0 y este también. Oye, si todas las salidas son iguales para las mismas condiciones de entrada, quiere decir que las dos funciones son iguales. Con lo cual se demuestra que esto y esto es lo mismo. Porque para las mismas combinaciones de entrada me dan los mismos resultados de salida.
¿De acuerdo? Y lo mismo nos ocurre con este y con este. Este y este. Que los dos nos dan las mismas combinaciones de salida. Con lo cual se demuestra que efectivamente, tal y como nos dice Morgan, la inversa de una suma es igual al producto de los inversos y la inversa de un producto es igual a la suma de los inversos. Es la manera de demostrar, o de decir una manera de ver, de que Morgan tiene razón. Y esta va a ser una ley muy, 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 muy importante. Las leyes de Morgan. Bueno, y a continuación tenemos, el último que nos queda, es el teorema de expansión, también muy importante. El teorema de expansión o de Sam. Si te pones por allá o por aquí o por allá. El teorema de expansión o de Shannon. El teorema de expansión o de Shannon le dice que cuando yo tengo en una función la forma, la notación científica de expresarlo es esa que tenéis en las transparencias. Es decir, función de ABC es igual, sí, función de ABC es igual a A por función de 1 BC más no A por función de 0 BC, queda muy bonito. Pero al final lo que nos viene a indicar es esto que tenemos así. Si yo tengo una función en la que tengo dos variables, como en este caso, un producto de dos variables solamente de B y C, y me falta A, ¿por qué me falta A? Aquí no sabemos que me falta A, pero si yo digo que función de ABC es igual a BC, ahí sí sé que me falta A. Yo lo que puedo hacer es hacer aparecer, en ese término, hacer aparecer la A. ¿Y cómo? Diciendo que esto es lo mismo que multiplicar la variable que no tengo, literal. Es decir, a ver si lo digo un poco mejor. Y vais a decir si es verdad o mentira. BC, ¿es lo mismo esto que esto? BC es lo mismo que 1 por BC. El otro día decíamos que 1 por A es A. 1 por BC, BC. También decíamos el otro día que una variable más su inversa es igual a 1. A más no A es igual a 1. Con lo cual de aquí me queda que A más no A multiplicado por BC se sigue cumpliendo la igualdad. 1 y 1. Si ahora aquí aplico el teorema, la propiedad distributiva, ¿qué me queda? ABC más no ABC. Es decir, si yo tengo unos términos en los que me falta una variable, yo puedo meter en un producto, yo puedo meter esa variable simplemente multiplicando ese producto por esa variable literal más ese producto por la variable invertida. Y si yo daros cuenta, si es verdad, si yo aquí, ahora vamos a darle, la mayoría de las veces se puede ver, se puede mostrar así, le voy a dar la vuelta a esto, yo de aquí no puedo sacar factor común BC, BC factor común de A más no A, al revés, ahora estoy haciendo la vuelta, A más no A es igual a 1, y cualquier variable por 1 no es igual a esa variable. Y yo aquí he demostrado que esto es igual que esto. Aquí he demostrado que esto es igual que esto. Y aquí que esto es igual que esto. Le doy las dos veces, la doble vuelta a la tortilla y veo que funciona. Ya os digo que esto va a ser muy importante. Esto hay que sabérselo sí o sí. Y las de Morgan también. Y las otras también. O sea que... ¿De acuerdo? Estas son las leyes de Morgan. Bueno... Visto esto, que todavía no le vamos a, ahora mismo no vamos a trabajar con ellas, trabajaremos dentro de un rato. ¿Para qué se utilizan las leyes de la álgebra de Boole? Se utilizan para dos cosas. Se utilizan para simplificar, efectivamente, y se utiliza para hacer circuitos. Entonces, ¿con qué me encuentro yo aquí? Si yo lo que necesito es para hacer circuitos, yo necesito funciones lógicas. Desde el punto de vista eléctrico, que son los primeros puntos en el mundo del automatismo en el que se utilizaron las leyes de la álgebra de Boole, desde el punto de vista eléctrico la forma de hacer las funciones lógicas, que hemos visto ahora, las funciones lógicas elementales, de ahí la O y la inversión que veíamos el otro día,
que eran las tres básicas básicas, en lo que consistía era para hacer una puerta lógica I, colocar interruptores en serie, para hacer una puerta O, colocar interruptores en paralelo. Bien, vale. Para hacer una inversión se colocaba un relé. Tú le aplicabas tensión a la bobina, cuando la bobina se cerraba, tú sacabas, tomabas un contacto normalmente cerrado de los contactos de salida. Entonces, claro, cuando yo metía un 1, cuando yo actuaba la bobina, abría el interruptor normalmente cerrado. Es decir, tenía un 0 de salida. Es así como hacía una inversión. Bueno, eléctricamente hablando, se hacían así. ¿Qué pasó? Que luego el mundo del automatismo avanzó. ¿Hacia dónde? Pues bueno, el primer paso hacia los primeros pasos hacia los que avanzó la automatización fue hacia la hidráulica y hacia la neumática. Entonces, claro, yo en hidráulica y en neumática también necesitaba hacer una puerta lógica ahí. Que cuando por esta válvula entra aire y cuando por esta también entra aire, entonces es cuando yo tengo aire en aquella otra válvula de allá. Entonces, claro, ¿cómo hacía yo lo del aire? Pues no lo podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Tanto en hidráulica como en neumática, generar funciones lógicas. Hacer unos elementos, en aquel caso mecánicos, que hiciesen la función lógica I y la función lógica O. En el caso de la electrónica, cuando surgió la electrónica, cuando después de la electricidad aparecieron las primeras válvulas de vacío, y después aparecieron los semiconductores, y luego aparecieron los transistores, bueno, pues entonces se necesitaba también hacer funciones lógicas. ¿Y cómo? Bueno, pues se dijo fácilmente, ¿no? Es que el elemento que va a sustituir al interruptor a nivel electrónico va a ser el transistor. Transistor en conmutación. De forma que al transistor en conmutación yo le voy a poner o conduciendo o cortado. Coño, que luego efectivamente equivale igual a un interruptor, solamente que además es estático. El interruptor se tendría que mover y uno de los problemas que tienen los interruptores es en unas características, es el número de maniobras, es decir, la cantidad de maniobras que puede hacer en su vida mecánica, porque son un conjunto de elementos mecánicos que se tienen que mover y sufren un desgaste. Y tenía otro problema enorme, y es que un interruptor tardaba un tiempo en abrirse y en cerrarse. Entonces, bueno, pues ese era un segundo problema añadido. Entonces, para evitar estos problemas, lo que dice, bueno, vamos a buscar un sustituto al interruptor. Y se buscó un interruptor estático, que se fue el transistor. En el cual, bueno, como vais a ver en física, el cual va a tener tres electrodos, el colector, el emisor y la base. Entonces, cuando yo meta señal por la base, voy a provocar el cierre entre colector y emisor. Es decir, voy a equivaler a un interruptor cerrado. Y cuando no meto señal por la base, no va a circular corriente colector-emisor y va a equivaler a un interruptor abierto. Bueno, pues una idea que ya teníamos eso, decíamos, bueno, pues vale, pues yo ahora como hago una función lógica y pues colocando dos transistores en serie. Pero claro, había que comprar dos transistores, había que soldarlos, había que polarizarlos, era una premada. Y además la puerta lógica, ya os voy a traer para el próximo día, si me acuerdo, tengo una de hace 1000 años, hecha con transistores, y se ve perfectamente, pero claro, era una caja. Entonces, bueno, no, cuando ya se empezó a hacer circuitos integrados, ya se disponía la tecnología de poder integrar varios transistores en unas superficies muy pequeñitas, pues se planteó la necesidad de hacer unas puertas lógicas. Es decir, unos elementos que externamente fuesen como fuesen, pero que internamente hiciesen una función lógica. Y de ahí surgieron las funciones elementales del álgebra de Boole a nivel electrónico, que son estas que tenemos aquí. La primera de ellas es la función I. Una función I es una función que electrónicamente se representa con este símbolo. Esta es la simbología americana. Y luego hay otro tipo de simbología, la I cubo, que tiene otra representación con cuadrados. Porque hoy en día ya no es caro dibujar una curva, porque hoy en día nos lo dibujan las impresoras láser. Pero si echamos para atrás unos años, estos esquemas se dibujaban con un plotter. Y el plotter dibujar una curva le costaba un tiempo. Bueno, pero si encima vamos un poco más adelante, cuando no había plotter, la curva la dibujábamos nosotros con una plantilla, y aquello era más caro todavía. Entonces, la tendencia, y hoy en día es así, es a eliminar la curva
de las representaciones gráficas. Pero bueno, a pesar de todo, las funciones lógicas, la simbología que más utiliza es esta. Esta es la función lógica I. Esta es una puerta I de dos entradas, está clarísimo, dos entradas. La entrada A y la entrada B, y una salida que es esta. Y cuya tabla de la verdad es esta que tenemos aquí. Otra vez lo mismo, las posibles combinaciones de A y B son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es decir, contando el binario, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y a la salida me va a dar 1 cuando una entrada y la otra sean 1. Es decir, para que la salida sea 1, las dos entradas tienen que ser 1. Otro tipo de función lógica que se fabricó fue la función lógica O. En este caso, esta es una función lógica de dos entradas, la A y la B. Y la representación es esta. Y la tabla de la verdad es esta. Esta es una puerta lógica que me da 1 cuando una entrada... A ver, quedaros. No os voy a contar yo la de años, y no es broma, que luego he tenido problemas por no tener en cuenta este pequeño detalle que voy a decir ahora. Es una simple expresión de definición, de lo que es una puerta lógica O. Y no vais a tener ningún problema, si no, alguna vez vais a tener más de un problema. Una función lógica O es la que me da la salida. Un 1 cuando una entrada O, la otra O, las dos, son 1. Una entrada o la otra o las dos. Punto. Diréis, ¿y por qué has contado toda la historia? Luego os lo explico el porqué. Esta es la función lógica O. No tiene nada más y se representa así. Estas dos funciones lógicas que tengo aquí son de dos entradas. Pero hay funciones lógicas sí, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de las que haga falta. Y si no las hay, aplicamos la propiedad distributiva y las hacemos. Porque si yo necesito una puerta lógica I de cinco entradas y no las tengo, bueno, pues me cojo una de dos entradas, esa se la meto a otra de dos entradas, la salida a otra de dos entradas, la salida a otra de dos entradas y al final me hago una puerta lógica I de las entradas que me hagan. Siguiente función es la inversora. La inversora, como decíamos el otro día, es aquella que me da la salida al invertido de la entrada. Se representa así, pero cuidado, este no es el símbolo de una inversora. Es y no es. El símbolo de la inversión, esto es muy importante, el símbolo de la inversión es este, el circulito, punto. Esto otro que tenemos aquí es el símbolo de la amplificación. Esa es una amplificadora. ¿De acuerdo? Ponte allá, por favor. El triangulito es el símbolo de la amplificación. Porque tan amplificadora, mejor dicho, tan inversora es esta. Como por ejemplo, esta otra. Las dos son inversoras. Eres tú. ¿En qué coño pinta el triángulo? El triángulo es el símbolo del amplificador, del buffer, punto. Lo que pasa es que para hacer una inversora, como la vamos a hacer con un transistor, pues bueno, pues automáticamente te amplifica, quieras o no quieras. Entonces, por no poner solo el circulito, se suele poner con el triángulo. Sin embargo, luego vamos a ver que en funciones aritméticas y lógicas complejas, yo voy a tener entradas que se activan con nivel bajo. Y las entradas que se activan con nivel bajo se van a representar en su entrada, en ese punto, en esa patilla, se van a representar con el circulito delante. Entonces ya tenemos que saber ese, que el concepto es que no, el símbolo de la inversión propiamente dicho es el circulito. La tabla de la verdad es esta, si le meto un 0 tengo un 1, si le meto un 1 tengo un 0. ¿Qué más puertas tenemos? Estas no son básicas. Estas dos puertas no son elementales, la NAND y la NOR. Pero a nivel de electrónica ya se han convertido en elementales y ya se fabrican como elementales. Hombre, una cosa está clarísima. Si yo necesito una NOR, ¿qué puedo hacer? Colocar una O y a la salida colocar una inversión. Ya está. Bueno, pero no, ya te las fabrican ya directamente como NAND. De hecho, la familia TTL, la típica, la S, la 74 famosa, el primer circuito integrado, que es el SN7400,
luego está el 01, el 02, el 03, el 05, el 05, el 7400 son cuatro puertas grandes, dos entradas. Entonces es un circuito integrado, tiene dentro cuatro puertas. Es la puerta elemental de la familia. Tiene tendencia a hacer todo lo que tiene que hacer con puertas grandes. Bueno, y es una puerta en la que tenemos el producto y la inversión. Y la tabla de la verdad es esta. Cuando las dos, una puerta y cuando las dos entradas son 1, salida 1. Una puerta NAND, cuando las dos entradas son 1, salida 0. La NOR, lo mismo, una O con una inversión. Entonces lo que hacemos es, una O, cuando una entrada o la otra o las dos son 1, salida O, 1. Una O. Una entrada a la otra, las dos son 1, salida 1. Una NOR, cuando una entrada a la otra, las dos, salida 0. Ni más ni menos. Aquí hay que, aquí se podía hablar de muchas cosas y más adelante os hablaré aquí. Más adelante os guiaré un poco, pero más adelante. Y luego nos queda, hasta aquí porque antes me he enrollado tanto, no es una función lógica básica por definición. Pero se ha convertido en una función lógica básica por definición porque ya se fabrican circuitos integrados. Al igual que 7400 tiene cuatro puertas NAND y dos entradas, el 74 no me acuerdo, tiene cuatro puertas no exclusivas de dos entradas. ¿Y cuál es la respuesta? Se representa con una A más B, pero el signo del más en un círculo. Y lo que me hace es, el funcionamiento es el siguiente, es una O exclusiva. Es decir, una O era la salida 1, cuando una entrada a la otra, las dos eran 1. Esta es una puerta exclusiva en B1, cuando exclusivamente una entrada O la otra es 1. ¿Qué es la llamada de XOR? Esa es la de XOR. Cuando una entrada o la otra, una entrada o la otra es 1. Cuando ninguna de las dos entradas es 1, salida 0, cuando las dos entradas son 1, salida 0. Esta es una puerta O exclusive, XOR, de dos entradas. Si fuese de tres entradas, ¿cuál sería el funcionamiento? Cuando una entrada o la otra exclusivamente es un 1, salida 1. Si es de tres entradas y dos entradas son 1, la salida sería 0. Exclusivamente una tiene que ser la O exclusive. Y la NOR exclusive es lo mismo que la O exclusive, pero con una inversión a la salida. Es decir, cuando cualquiera de las dos entradas son 1, salida 0. Y la última puerta que comentábamos era el buffer, que es un triángulo que existe. Es un buffer, es un amplificador. Es decir, en este caso, la salida es igual que la entrada. Es decir, si meto un 0, tengo un 0, si meto un 1, tengo un 1. Entonces, ¿qué amplifica? Si meto 0 voltios me da 0 voltios, si meto 5 voltios me da 5 voltios. Y le llamo amplificador. ¿Qué amplifica? Amplifica en corriente. Yo le voy a poder meter 5 voltios a la entrada y me va a consumir microamperios, me va a dar 5 voltios a la salida y me va a poder entregar del orden de, en una familia normal y corriente, de hasta 15 miliamperios. Y si es un buffer, de verdad, me puede entregar 40 miliamperios, me puede entregar 200 miliamperios, yo he exagerado, pero bueno, 200 miliamperios. Ese es el buffer. Y estas son las familias elementales de la álgebra de Moore, en electrónica. En el último, en el buffer, cuando hablaste de A, ¿vale? Esto debiera de ser. Así. ¿Vale?